Bueno, chicos, buenos días. ¿Están todos? Uy, ¿qué pasó? Un poquito, pero ahora, ¿qué será? ¿Qué les habrá pasado? A ver. Salieron huyendo por la tarea. Bueno, ya van a ir llegando, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Estuvimos viendo el día de ayer, estuvimos viendo sobre esta calidad, creo yo que no es. Vamos. Ya estuvimos viendo. Yo tengo anotado la propuesta de valor, lo último. Ah, la propuesta de valor, sí. Hay varios que no pueden ingresar. Está pasando. Quiero El link pedía registrarse nuevamente y luego al correo de la oficina llegaba otro link del cual sí logré ingresar. No sé qué pasaba. Ya voy a ver aquí, quiero ver. Buenas Buenas noches. noches. A ver qué pasa. Bueno, ya notifiqué lo van a hacer. Bueno, mientras el soporte técnico arregla esto, vamos a empezar, ¿verdad? Creo que está, quiero ver. Aquí hay un video, me acaban de mandar. ¿Sí? Permítanme. Vamos a meter esto. Bueno, ya mandamos ahí el video.
Bueno, aquí están ya dando soporte técnico, aquí cómo entrar. Ok. Bueno, ya van a entrar los demás, pero empecemos nosotros. Quiero ver qué es lo que estábamos viendo. Sí, no hay problema, Brenda. Sabemos que hubo problemas. No sé qué es lo que sucedió con la plataforma. A veces hay problemas. Con la tecnología. Veamos. Vimos la clase pasada cómo mandar propuestas. No, no lo vimos, sí lo vimos. No, no lo vimos, pero vimos en la clase pasada cómo agendar una reunión con prospectos de alta calidad. Eso fue lo que vimos. No me equivoco. Y la antepasada, cómo filtrar prospectos de alta calidad. Ahora vamos a ver sobre cómo mandar propuestas comerciales por correo. Y luego, ¿cómo calificar por medio, prospecto por medio de conversación? Bueno, ahora vamos a ver entonces una herramienta. Una herramienta, pero déjeme ver acá. Me equivoqué y abrí la presentación equivocada. Veamos. Llamada. Correo. Correo comercial. Hello, buenas noches, ya me metí. Ya estamos ahí con todos los poderes. Okay. Gracias a mi compañero que me dijo. Sí, muchas gracias por el apoyo, compañeros. Tienes razón. Gracias. Sí. Ok, ya vamos a ingresar poco a poco, ¿verdad? Bueno, Sí. el tema de hoy es cómo mandar propuestas comerciales por correo electrónico. ¿Sí? ¿Cómo mandar propuestas comerciales por correo electrónico? Es el tema que vamos a ver hoy. Y para eso vamos a ver también una herramienta, que es un CRM también, que se llama MailChimp. Hay varios tipos de CRM, pero este es muy bueno. Es bastante amigable. Vamos a ver, lo que vimos el día de ayer fue, vimos cómo filtrar prospectos y cómo calificar, no, eso no lo hemos visto. Agenda reunión. Okay. Brenda, perfecto. Vaya. El día de ayer vimos cómo agendar citas, ¿verdad? Cómo agendar citas. Y estábamos hablando que hay dos emociones que venden. Y es el dolor y el placer. Esas son las dos emociones que venden. Es decir, el problema y la solución. La gente compra por evitar dolor. ¿Sí? Y por recibir placer. Es decir, yo quiero evitar dolor y recibir mi placer. Esas son las dos emociones que venden, el dolor y el placer. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el dolor del prospecto, el dolor del cliente, y poderle brindar la solución, o es decir, el placer.
a lo que el cliente necesita, ¿verdad? Por otro lado, estábamos hablando de los contratos o los acuerdos mentales. Sí, que todo es contrato y acuerdo mental refiriéndose a la venta, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quedo con un cliente, un día a la hora, ya sea por llamada, correo electrónico, porque de repente ahora se ocupa mucho. Mándeme la cotización, es perfecto, yo se lo mando tal día o a tal hora. Eso ya es un contrato mental, es decir, el cliente va a estar esperando, el prospecto va a estar esperando. Y si se le olvida, nosotros le podemos recordar, es decir, mira, acordamos, y el cliente va a decir, sí, es cierto, acordamos, me acuerdo de eso. Entonces son acuerdos o contratos mentales que nosotros hacemos a medida va avanzando la venta, ¿sí? Hay ventas más complejas que otras. Hay ventas que son un poquito más fáciles que otras, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, a medida uno va avanzando la venta, por ejemplo, voy a hacer pequeño gráfico para más o menos explicar esto. Acá. Supongamos que esta línea es una línea, no sé si estoy compartiendo pantalla, quiero ver. Sí. Supongamos que esta línea es una línea de tiempo, ¿verdad? Aquí iniciamos la venta y tratamos de iniciar y aquí está el cierre de la venta. Aquí está ya el cliente ya compró. ¿Sí? Pero para llegar a este cierre, para llegar al cierre, se necesitan muchas veces varios pasos. ¿Sí? Y esos pasos pueden ser, por ejemplo, iniciar con una llamada, iniciar con una cotización a veces, lo que es una visita, lo que es otra llamada de seguimiento, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad de lo que se esté vendiendo, así de largo va a ser el proceso, ¿sí? Así de largo va a ser. Hay ventas que se logran 2 años para lograr una venta. Pero eso sí, cuando se logra, es cosa seria lo que se gana, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos puntos, yo hago un acuerdo, ¿sí? Yo hago un acuerdo. Tengo que hacer un acuerdo. Y a veces hay tipos de ventas, como les digo, que no se cierran de una sola vez, porque a veces son ventas de alto valor. Es decir, pues que hay mucha plata de por medio. Hay mucha plata de por medio. Entonces, mientras más plata hay de por medio, la venta se puede dilatar más, porque es una venta de alto valor. Entonces, es más difícil cerrarlo. No es imposible, es difícil, es complicado, porque surgen un montón de situaciones, ¿verdad? Dentro de las situaciones que pudieran surgir es, por ejemplo, lo voy a consultar con la junta directiva. Etcétera, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, mire, fíjese que el jefe está de viaje, el que toma la decisión no está en el país, está en otro país, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces pueden haber un montón de razones por el cual la venta se va a dilatar. Como les digo, cuando son ventas institucionales, especialmente ventas de alto valor, se suele dilatar. Entonces, en cada uno de estos puntos, esto se le conoce como negociación de avance. Es decir, es cierto, ya sé que la venta me va a tardar 6 meses en poderlo vender. Por ejemplo, para vender una casa, por decir algo. Una venta que no lo va a lograr en un mes, dependiendo del valor de la casa, eso sí. Que de repente hay casas que $1,000,000, $500,000, ya son más difíciles de vender. Que una casa de $20,000, $30,000, un poquito más fácil. Entonces, pero aún así se tarda. Una casa de $30,000 a veces cuesta venderla. Entonces, a eso, como le digo, se llama venta de alto valor, cuando se dilata demasiado. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Trabajar en base a acuerdos mentales. Y se le conoce también como negociación de avance, ¿ok? Negociación de avance. ¿Sí? Negociación de avance. Es decir, que voy avanzando. A veces la venta suele patinar. Es decir, que se estanca y de ahí ya no salimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para salir de ese estancamiento? ¿Sí? Ahí se pueden hacer diferentes cosas, dependiendo en cómo se estancó.
Una de las cosas que yo siempre aconsejo, que en cada punto siempre hay un cierre de venta, aunque sabemos que no se va a cerrar la venta en ese momento, pero estoy empujando, empujando, empujando a que se cierre al final, ¿verdad? Como le digo, esto más que todo con negociaciones que son largas, ¿verdad? Se da este tipo de negociación de avance. Ahora bien, hay negociaciones que no son tan largas, que de repente estamos vendiendo, por ejemplo, un seguro de vida posiblemente, o estamos vendiendo, qué sé yo, servicios de internet o cualquier cosa de esa, ¿verdad? Que no es una negociación que se diga, uff, que vamos a vender miles de dólares, no. Pero tiene cierto grado de como ciertos pasos, ¿verdad? Como por ejemplo aquí va la llamada, la cotización, visita y llamada para cerrar la venta. Esos son cuatro pasos que digamos que en una venta común suele suceder, ¿sí? Suele suceder. De repente vengo yo con la llamada. Bueno, si es negociación de avance o de alto valor, entonces lo que tengo que hacer en cada contacto con el cliente, hacer cierres de ventas para ir empujando la venta, ¿sí? Eso se le llama negociación de avance, ¿sí? Empujando, avanzando, 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 ¿ok? Cuando no es así, y siempre se tiene que hacer contratos mentales, eso sí, siempre. Entonces aquí de repente, por ejemplo, la llamada, agendamos la llamada de cita tal día, tal hora, ya sabemos que el cliente no le va a llamar, eso ya sabemos, ¿ok? Ya sabemos que el cliente va a pedir la cotización, pero muy probablemente hasta ahí no me llegue, no le va a decir más nada. Ya sabemos que el cliente agendó la visita, probablemente se le olvide. Y ya sabemos que el cliente, para la llamada de seguimiento, no le va a llamar. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer nosotros como ejecutivos de ventas, ¿sí? Y para eso necesitamos los contratos. Porque cada una de estas cosas, nosotros hacemos un contrato mental. ¿Para qué? Para no agarrar al cliente así improviso. Nosotros ya quedamos en un acuerdo. Que el cliente no lo cumple, ese es otro rollo, ¿verdad? Ya sabemos por qué razón, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el cliente está muy ocupado, no es algo que quizás tenga una prioridad demasiado alta, ¿sí? O de repente sabe que usted le va a contactar y ahí lo dejó, ¿verdad? Digo, ok, que me contacte el vendedor y que me ayude él, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, por esa razón, se hace ese tipo de estrategia, de contrato, ¿verdad? De ahí vimos también, veamos, vimos también, chicos, quiero ver algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de cómo abordar a los clientes y sacarles lo que son citas. Por ejemplo, aquí teníamos la técnica de las características. Dice, mencióname tres características que buscan este tipo de producto o servicio. Y ahí la lista cliente, entonces usted dice, perfecto, con nosotros vas a lograr básicamente las mismas tres características que el cliente está buscando. Y después de eso le decimos, dame 5 minutos y te muestro, si te parece, de una sola vez lo agendamos, ahí estamos haciendo un contrato mental, ¿sí? De ahí vamos con la siguiente. Ahí está. Que sería la técnica de la solución del problema. ¿Qué diría? ¿Te gustaría lograr la solución del problema? Si es así, dame 5 minutos y te explico sin ningún compromiso. De ahí lo otro. Y la última que proponemos acá. Ah, pueden haber varias, no solo esta. No son algunas, nada. Si te dijera que te puedo enseñar a solucionar tu problema, ¿me recibes 5 minutos? ¿Sí o no? Sí, así. Bueno, dame 5 minutos. Ok, perfecto. Tal día, tal hora, ¿verdad? Sin ningún compromiso. Aquí ya estamos haciendo acuerdos, ¿verdad? Acuerdos mentales, lo que estábamos hablando. Bueno. ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos, chicos? Hola. Hola. Buenas noches. Sí, la diferencia entre estas dos últimas técnicas, ¿cuál sería? La diferencia. Ajá. Bueno, la diferencia es que aquí le dice que, por ejemplo, en esta, te voy a enseñar la técnica, te voy a enseñar a cómo solucionar el problema. Y la anterior es, ¿te gustaría lograr la solución del problema? O sea, son casi lo mismo, pero de dos puntos diferentes, de dos puntos de vista diferentes. Una vez te gustaría lograr la solución del problema y otra vez te gustaría que te enseñe cómo hacerlo. Básicamente casi lo mismo.
Ya se pudo conectar, observando. Excelente, bienvenido. Estuvo complicado ahora, ¿verdad, chicos? Bueno, vamos a ver. No sé si quedó contestada su pregunta. Sí, gracias, muy hermano. Excelente. Bueno, vamos a la otra, que sería José Armando, dígame. Díganos, levantó la mano. No, fíjese que no la ha levantado, licenciado. Vaya. Ahí por, quiero ver. Ok, vamos a darle la mano. Vaya, su. Excelente. Hola, buenas noches. Yo la levanté, pero me sale como que soy José Armando. ¿A usted la levantó y le apareció José Armando? Sí, soy Fátima Siciliano. Ah, ok, Fátima. Gracias, buenas noches. Está complicado, bien. Vaya, vamos a ver, dígame. No, solamente hacer presencia a la reunión, que estoy contigo. Excelente, sí, no hemos pasado lista porque hubo problemas para entrar, ¿verdad? Pero ya vamos a pasar lista, creo que casi está todo. Bueno, gracias. Hay un par que se falta, ¿no? Yo, porque siempre se conectan como 22. Veamos. Licenciado. Dígame. Okay. Lo que pasa es que cada quien que de los que le aparezca como José Armando, que lo modifiquen y le cambien el nombre y le pongan el nombre de ella. Como compartí el link en WhatsApp, como es el código mío, entonces automáticamente todos les ponen ese mismo nombre. Ah, ok. Por ahí está. Ajá. Ahí creo que está, pero ellos le pueden cambiar el nombre cada uno. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, José. Ok, ya escucharon todo, chicos. Se puede cambiar el nombre. Ok. Vaya, vamos a ver cómo mandar propuestas de correos comerciales. Vamos a ver primero la parte de la venta y luego la parte técnica. Vamos a aprender a usar CRM. Ok. Bueno, vamos a ver. Primero, estábamos viendo la primera parte, lo que yo recomiendo es siempre colocar el dolor, ¿verdad? Deseas, es decir, solventar el dolor, te puede ayudamos a ese problema. Básicamente, pues, esta es la idea de un asunto de correo electrónico. También es importante tener a la mano un freebie o un lead magnet, ¿verdad? Como estábamos hablando en las clases pasadas, un preview, un lead magnet, es algo que aporte valor al cliente, al prospecto. Sí, tenemos que tenerlo en la mano. Entonces, básicamente aquí tenemos el cuerpo de mensaje. Estaba el asunto de arriba, ahora vamos al cuerpo. Preguntas planteando el problema o el dolor. Luego damos la solución al dolor, dándole placer, y le explicamos cómo hacerlo. ¿Y cómo le vamos a ayudar nosotros a dar ese dolor? Y por último le damos un lead magnet. ¿Un lead magnet para qué? ¿O un freebie? ¿Para qué? Para que el cliente sienta confianza. Esto es una cuestión de generar confianza. ¿Sí? Cuestión de generar confianza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería más o menos el ejemplo? Aquí tenemos asunto. Te dijera que aumento tus ventas en forma rápida, ¿me creerías? ¿Sí? Y ahí vamos al cuerpo del correo. Se fijan, no hay mucha letra, ¿verdad? Han gastado mucho dinero obteniendo cursos que solo son bla, bla, bla y no vendes. Han gastado tiempo en técnicas de ventas que al final no funcionan. Y ahí vamos con la solución. Con el curso de ventas de inglés corporativo lograrás. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mayor cantidad de cierres de ventas, prospectos mejores calificados, vender en forma rápida y que el cliente te pida más. Y aquí tenemos el freebie, promoción. Solo para las primeras 10 personas que contesten a este correo o nos llamen, te daremos completamente gratis el video de 5 de los 15 cierres de ventas de alto impacto. ¿Sí? Aquí está. Si usted es una persona que califica como prospecto, te va a interesar esta información. De repente dice, ok, si yo quiero una información gratis, quiero saber cómo es. Entonces, ¿qué pasa? Esto
que va a generar muy probablemente ventas. Usted es un prospecto de este mensaje. Y como repito, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Otra vez, asuntos, te dijera que aumento tu venta de forma rápida, ¿me creerías? Aquí estoy resolviendo un problema. ¿Sí? De eso se trata el asunto, resolver el problema. De ahí comienzo con preguntas, que sería, ¿has gastado mucho tiempo, mucho dinero obteniendo los cursos que son bla, bla, bla y no vendes? ¿Has gastado tiempo en técnicas de ventas que al final no funcionan? ¿Ok? Hay un detalle muy interesante, que las preguntas tienen que ser planteadas de tal manera que las respuestas sean sí o no. ¿Ok? Tienen que ser planteadas para que las respuestas sean sí o no. Por ejemplo, estas dos están planteadas para que las respuestas sean sí. Sí he gastado. O sí he perdido tiempo. ¿Verdad? No me funciona. Sí, así es. Entonces, así está planteado estas dos preguntas. Puede ser una sola pregunta. El problema, o dos preguntas, máximo tres, ya de tres en adelante como que ya la cosa cambia. ¿Ok? Ya la cosa cambia, ya de tres preguntas en adelante la gente, una gran letanía, la gente no le gusta leer. Algo muy importante que yo aconsejo es que coloque, aquí puede colocar emoji, en correo electrónico de venta, aquí puede colocar emoji. Puede hacer también, no necesariamente solo sean letras, puede combinar colores, por ejemplo, aquí yo podría en mi correo electrónico podría poner, por ejemplo, aquí esta de un color. Esta puede ser rojo, por decir algo. Aquí yo lo puedo poner en azul. Por acá. ¿Ve? Ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia, ya es un poquito ya más legible. Aquí le puedo poner, inclusive aquí podríamos ponerlo hasta de otro tipo de letra. Tipo de letra, puede ser esta, le ponemos cursiva. ¿Ve? Ya la cosa cambia al momento de leer. Si lo quiere hacer solo con texto. Ahora bien, usted también lo puede hacer con una imagen. ¿Sí? Con una imagen. O utilizar una plantilla del CRM que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Está CRM bastante completo, bien interesante. Y nos vamos a Google. Ah, pero antes voy a pasar lista. Sí, ya voy a pasar lista. Es que me regañen. Ahí les dejo para que hagan el speech. Buenas noches, Carmen. Dígame, ¿te puedo ayudar? Bueno, aquí se puede dejar de compartir un ratito. Vaya, veamos miércoles 19. Estoy, ¿verdad? Pero yo. Sí, no. Sí, 19, pues sí. Blanqui Dalia. Aquí estoy. Perfecto, bienvenida. Blanca Luz Amaya. Ok, Blanca Luz Amaya. Blanca Luz. No está. Ok, Brenda Carolina Santos. Brenda Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Carmen Elena Gutiérrez. Carmen Elena. Está Claudia Yamilet Castro. Claudia Yamilet. Presente, aquí estoy. Perfecto. Diana Beatriz Iraeta. ¿No está? Elba Elizabeth de Escobar. Acá estoy, presente. Muy bien, excelente. No,
Vamos a ver, Eva Argentina Panameño. Eva Argentina. ¿Dónde está Eva? Vaya, Lourdes Siciliano, por ahí estaba, ¿verdad? Presente. Buenas noches. Sí, buenas noches. Glenda. Solo que no pude cambiar el nombre. Está bien, no hay problema. Glenda Carolina Alvarenga. Glenda Carolina. Bueno, está. Irma Carolina Navarrete. Irma Carolina. Tampoco. Isela Guadalupe Cañas. Isela. Ok. ¿Quién levantó la mano por ahí? A ver. A Irma Carolina levantó la mano. Ok, estaba Irma Carolina. Perdón, Irma. Ahí la vimos. Estela no está, ¿verdad? Jessica Lisset Mansur. Jessica Lisset Mansur. Jocelyn Esmeralda Amaya. Jocelyn Esmeralda. ¿No está? No está Joseph. No está Joseph. No está Joseph. Ya ven ahí. Bueno. Joana Michelle Valle. Presente, por aquí estamos. Ok, perfecto. Jonathan Armando Velázquez. Por ahí estaba, ¿verdad? Presente. Excelente. José Armando. Ahí está. Ya lo vimos. Presente. Ahí. Hay como cuatro, José Armando. Está bien. Excelente, chicos. Perfecto. Lo importante es que ahí se pusieron las pilas. Los felicito a todos. Gracias, José, por la ayuda también. Josefina del Carmen. Presente. Bien, Julio Alfonso. Julio Alfonso. ¿Está? Yulisa Abigail. Yulisa. Ok. Kenny Rocibel. Presente. Bien. Lesbia Jacqueline. Presente. Perfecto. Lizeth Montalvo. Presente. Excelente. María Los Ángeles Díaz. Presente. Bien, María. María Los Ángeles Valle. Presente. Excelente. María Elizabeth Morán. María Elizabeth. ¿Está? Ok. María Hilda Bonilla. Ok. Maritza Cecibel. Presente. Excelente. Muy bien. Nancy Lisbeth Mendoza. Nancy Lisbeth. ¿Está? Raúl Arturo Esquivel. Presente. Excelente, Raúl. Roxana Cristabel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Stephanie Margarita Mengíbar. Stephanie. Presente. Ahí está, ya la vi. Excelente, muy bien. Silvia Carolina Hernández. Silvia Carolina. Está. Silvia Mabel Vázquez. Ok, no está. Silvia Stephanie Muñoz. Silvia Stephanie. Ok. Y Wendy Xiomara Flamenco. Presente, buenas noches. Buenas noches, Wendy. Aquí tenemos a Andy Henry Ramos. Andy Henry Ramos Majano. De nuevo no estaba ayer. Bueno. Ok. Sigamos, chicos. Ya hicimos esto. Y vamos a ir al CRM, ¿verdad? Ok. Bueno, el CRM que yo les propongo ahorita se llama MailChimp. Ahí está. Hay varios CRM. Entre los más complejos, robustos, hasta un poquito light, ¿verdad? Uno de los más complejos y quizás los más completos, no tanto complejos, sino completos,
es HubSpot, es uno de los mejores. También está ActiveCampaign, es otro muy bueno. Y MailChimp, que también es bueno. A mí me gusta MailChimp porque siento que es más, menos complicado, más sencillo. En algunos aspectos. Y vamos a ver, entramos, ya tenemos que tener una cuenta registrada. Y vamos a aprender aquí cómo usar esta herramienta. Código de verificación. Copiamos. Ahí está. Bueno, aquí podemos hacer varias cosas con este CRM. Podemos hacer pues las campañas propiamente dichas, ¿sí? Dentro de esto, pues, algo bien interesante de los CRM es que nos dan la analítica. ¿Qué tipo de analítica nos dan? Bueno, ¿cuántos correos se mandaron? ¿Cuántos correos rebotaron? ¿Cuántos correos se abrieron? ¿Sí? Esa parte bien interesante. ¿Cuántos correos se abrieron? Es decir, de toda la base de datos que mandamos, ¿cuántos realmente se abrieron y les interesó a la gente? ¿Sí? También podemos ver las horas donde se abrieron esos correos. ¿Sí? Todo ese tipo de analítica lo tiene este tipo de aplicación. Aquí, esto es la parte de campaña. En la parte de audiencia, es donde nosotros ingresamos la base de datos. ¿Sí? La base de datos, lo podemos segmentar. ¿Ok? Aquí podemos también tener un sign-up form, es decir, un formulario de contacto que lo podemos tener, por ejemplo, si lo mandamos por correo electrónico, ponemos el link, que la gente le dé clic y se inscribe para recibir información, noticias, etc. ¿Ok? Entonces, también tenemos lo que son segmentos, es decir, nosotros en nuestra base de datos la podemos segmentar, por decir algo, a los que les gustan los chuchitos y a los que les gustan los perritos. Por decir un tema. ¿Por qué? Porque yo vendo los dos tipos de comida. Entonces yo puedo mandar correos electrónicos solo para los que les interesa la comida de chucho, de perrito, o lo que les interesa la comida de gato. ¿Sí? O cuestiones así. O de repente yo puedo poner jornada de vacunación, por decir algo. Entonces le mando a toda la base de datos. A los perritos y a los gatitos. Y así vamos. También tenemos en esta parte lo que es el email o marketing automation. Es decir, la automatización de correos. Aquí yo puedo automatizar mis correos de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo colocar dentro del correo electrónico un link, le doy clic, la gente se inscribe, como les decía, y ya una vez inscrito, yo puedo programar para que cada cierto tiempo le dé información en forma automatizada. Yo lo puedo programar acá. ¿Sí? O simplemente si yo tengo mi página web, yo puedo integrar MailChimp a mi página web. Se pueden integrar las dos, siempre y cuando sean creadas, por ejemplo, por WordPress. El WordPress es el editor de sitio web, ahorita pues el más famoso del mundo y el mejor del mundo ahorita, WordPress. Entonces,
de ahí podemos nosotros hacer eso. También inclusive, hasta si usted quiere, puedes crear su propio sitio web aquí. Aquí tiene plantillas, ¿eh? Plantillas que usted puede hacer. Lo puede hacer gratis, ¿verdad? O lo puede hacer. Por ejemplo, aquí tiene un sitio web, ¿verdad? ¿Cómo sería gratis? innovacionesmarketingconsultores.mailchimpsite.com. Aquí estaba el sitio, ¿verdad? Yo creo que en una clase anterior lo hicimos. Aquí está el sitio. A ver, pero este solamente lo hice así nomás, pero no le puse mayor información, solo para que vieran cómo quedaba. Esta cosa está cargando. Bueno, está cargando. Tarda un poco en cargar. Me reimagino que es por la lluvia o por Zoom, ¿verdad? Porque Zoom jala muchos recursos de la máquina, entonces hace cierto, un poco lenta la máquina. Bueno, la cuestión es que aquí usted puede tener una gran herramienta para poder crear su propio sitio web. Si usted no conoce mucho de eso, siente que es muy caro contratar un programador, pues aquí lo puede hacer. Obvio, con muchas limitaciones, ¿verdad? Pero es una buena herramienta como para empezar. Bueno, vámonos a los correos, que es lo que nos interesaba. Ok, es lo que nos interesaba. Vámonos a crear. Create. ¿Qué es lo que vamos a crear? Un email regular, una landing page. ¿Qué es una landing page? Una landing page o página de aterrizaje. Es cuando nosotros realmente hacemos algún tipo de campaña. Campaña se llama de marketing digital, por decir algo, o email marketing, donde le dan un clic y aparece una landing, una página de aterrizaje para llenar pues los contactos, ¿verdad? Y una sola vez tenerlo en la forma en mi CRM. Aquí tenemos también un por ejemplo un Synapse, aquí está. Son tres cosas básicas que podemos tener. Esta versión es gratis. La versión gratis creo que me permite mandar hasta 2000 correos al día, creo. No me equivoco. La versión pagada, pues mucho más. Vamos a ver, diseñar un email. Ahí está. ¿A quién va a mandarse la campaña? Aquí yo tengo que delimitar mi base de datos. Adicionar recipientes. Yo doy clic y me va a aparecer. Aquí está la audiencia. Escoja la audiencia. Obviamente, pues no tengo base de datos aquí, solo aparezco yo. Pero si tuviera varios, por ejemplo, base de datos, por ejemplo, los chuchitos, de los perritos, de los conejitos, de los diferentes. O de repente le voy a poner toda la base de datos. Bueno. Aquí viene la otra parte que sería from. ¿De dónde el correo que va a salir? Y le pongo cómo quiero que aparezca. Le voy a poner inglés corporativo. Inglés corporativo. Y la dirección de correo electrónico, por decir algo, sales. Ahí está. Sales. Arroba inglés corporativo punto net. Ahí está. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, cuando la gente recibe el correo de esta dirección, va a aparecer que lo recibió o de este nombre. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver. Subject. Voy a guardar. Ok, tiene que verificar el dominio. Inglés corporativo. Bueno, supongamos que ya está verificado. Este es un paso que ellos piden, ¿verdad? Para comprobar la dirección y todo. Pues sí, para no que la gente no mande de otras direcciones. Tienen que comprobar que sea suya la dirección. Pero esto es que le mandan a su correo, así como lo que me mandaron acá, aquí, que es un correo de verificación. Obviamente no voy a hacer esto porque si no, pues, le va a caer a inglés corporativo y me van a preguntar qué estaba haciendo. Subject, o sea, el asunto. Aquí voy a colocar lo que hice en mi estructura de correos. Vamos a poner, si te dijera que aumento tus ventas en forma rápida, ¿me creerías? No
ver si cabe aquí los 150 caracteres. Y tenemos 87, muy bien, ahí está. Aún esto, realmente, un esto está muy largo. Podríamos acortarlo. Si te dijera que aumento. Bueno, la verdad es que está bien difícil acortarlo, la idea. Pero, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Preview. ¿Cómo quieres que aparezca? Sí, podemos colocar lo mismo. Creo que sí quiero que aparezca. Y le damos guardar. Y ahora vamos con el contenido, es decir, el diseño del correo electrónico. Cargue. Ahí está. Aquí tenemos diferentes tipos de plantillas. Ya de una sola vez nos la da, ¿sí? Para vender productos, para hacer un anuncio, para decir una historia, para decir síguenos. Sería un educativo. ¿Qué más hay? O podemos tener un diseño libre, aquí, diseño libre, me está diciendo una columna full, dos columnas, etcétera. Podemos tener esa opción. Yo digo que, veamos. Ahora bien, si la versión pagada tiene mucho más, ¿verdad? Muchas más herramientas, eso sí. ¿Cuánto vale? No me acuerdo realmente cuánto vale, pero no es muy caro, no es muy caro. Aquí tenemos ya, está cargando. Ok, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque simplemente solo es de arrastrar y pegar. Aquí ya tenemos la plantilla y lo podemos modificar a nuestro antojo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo poner un logo. El logo me gusta. Arriba lo voy a poner acá. Vamos a ver, reemplazar. Aquí ya creo que tengo el logo de corporativo. Aquí está. Y le doy el botón. Ahí está, ¿ve? Y aquí yo puedo plantear las preguntas. Acá. Copiamos nuestro celito y vamos a. Aquí yo lo puedo arreglar. Poner en medio. Cambiar el color. Listo. Esto más grande. Bien. Aquí puedo poner, por ejemplo, la imagen del curso. Algo. Bueno, no es de marketing digital, pero digamos que te ventas. Ok. Y aquí vengo y coloco la otra parte de mi publicidad. Ahí está, solamente aquí. Este gris, pongamos el negro. Su tamaño. De 14. Bueno. El color. Bonito, negro y
aquí le podemos colocar. Por ejemplo, este, inscríbete ya. O simplemente decimos, no, no quiero eso. Yo quiero colocar aquí más texto. Entonces vengo yo y le pongo esto de acá. Luego lo arrastro y lo pego, ¿ves? Y aquí voy a colocar el freebie. Ok, vamos a ver. Esto lo vamos a hacer en una sola. Y vamos a cambiar el background. No me gusta el background. Acá, style. Este lo voy a cambiar. Un otro color. Este. El contenido. Esta imagen grande. 18. Y le puedo poner obtener ahora. Y aquí le pongo el link, ¿verdad? ¿A dónde lo va a mandar? Mira cómo nos quedó. Más o menos. Aquí la información de la empresa y todo, ¿verdad? Esto de acá. Esto es en automático que le ponen. ¿Sí? En automático. Lo único que sí que cuando se manda el correo va a aparecer la imagen de Mailchimp. Cuando es cuenta gratis. Cuando es cuenta pagada no aparece. ¿Okay? Y aquí pues no sé qué podríamos poner de más. O simplemente lo quitamos. Y quedamos acá con nuestra plantilla. Para mandar correos automatizados. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten ahora. Señoras y señores. Disculpe, licenciado, ¿y eso que ha agregado se puede guardar? Ajá, perdón, dígame. Lo que ha creado ahorita se puede guardar. Claro que sí, se puede guardar. Aquí ven. Ah, es que ya lo había guardado. Donde dice guardar. Por ejemplo, si yo modifico algo, no pongamos esto. Vamos a ponerle otra imagen acá. Veis. Vamos a poner otra imagen. Veamos, tenemos esta. Insertar. Ahí está. Vaya, aquí está el botón, ¿ve? Salvar y guardar, o sea, save and close. ¿Tienen problemas con la cuestión del inglés? Pues se van a Google, se hacen aquí, y traducir en español. Y le va a traducir toda la página en español. Aquí está, guardar, cerrar. Ok, le da guardar, cerrar. Ahí está, ya se guardó. Ya se guardó el template. ¿Sí? Uh-huh. Usted lo quiere mandar después, ¿verdad? Si lo quiere mandar sí. Inmediatamente, le da continuar. Le da continuar y ahí va, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Sí, a todos los contactos. Todos los contactos. De todos los contactos. Primero lo que vimos al inicio, ¿verdad? ¿A quiénes va? A la base de datos. De ahí, ¿de qué correo va a salir? ¿Verdad? ¿Qué correo va a partir? De ahí el asunto, que fue lo que pusimos. Y de ahí la parte de la edición del correo. Así como les digo, esta creo que tiene, si no me equivoco, hasta 2,000 correos diarios. 24 horas. Me manda 2,000 correos. Sí. Es la versión grande. No, sí, sabe. Esto les va a facilitar la vida como no tienen idea. Buenísimo ese tipo de CRM. También está ActiveCampaign, muy parecido a este. Y el más robusto de todos, pues, es HubSpot. Hace maravillas. HubSpot. Se llama HubSpot. H-H-O-B. HubSpot. Ya, quiero ver. Creo que es H-O-B. Voy a ver acá. Veamos. Ahí está. HV.
todavía tengo una cuenta. Teníamos una cuenta ahí de Webcast, ¿verdad? Solo para aprendizaje. Todavía está todo en el circuito. Tendría que volverla a hacer. Es que si, no la, si uno no la ocupa, la borra. Uno no la ocupa hasta cierto tiempo, las tienen ahí, después la borra, especialmente si es una versión gratis. La pagada sí no la borran, pero la gratis sí. Así que, bueno. Uy, no la escuché, no la entendí. Gracias. Ah, ok, perfecto, ¿no? Ya sabe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de cerrar la clase, chicos? Pregunten. ¿Todo quedó claro? Todo fácil, ¿verdad? Sencillo. Esta herramienta es bastante intuitiva, no es tan compleja, no es tan difícil. Así que cualquier persona la puede hacer. Okay. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana, la próxima clase. El día de mañana. Ya me quiero saltar una semana yo. Licenciado, una pregunta. Dígame. Fíjese que tengo la duda. Ajá. ¿Esta semana vamos a estudiar de lunes a jueves o de lunes a viernes? De lunes a jueves. Ah, muy bien. Y la que sigue también de lunes a jueves. Solo la última sí que va de lunes a viernes porque cae la vacación del 2 de noviembre. Okay. Ahí en medio, entonces nos parte, ¿verdad? Entonces vamos a terminar la última semana de lunes a viernes. ¿Verdad? Esta semana y la otra es hasta el jueves. Entendí, gracias. Okay. Perfecto. Bueno, chicos, llegamos hasta acá entonces. Nos vemos el día de mañana. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.